¿A dónde? A la plaza. ¿A la plaza? Vale. ¿Cuál plaza? ¿Y por qué lavas con un balde? Y lo que pasa es que estamos hace varios días. Acá en el Villarino estamos hace 3-4 días y estamos cuidando el agua. Porque acá, bueno, no hay una canilla para cargar el tanque. Así que estamos sacando agua del arroyo. Va, es un río en realidad, el río Villarino. Y lavando con esa agua y cuidando el agua de los tanques para bañarnos. Y el inodoro. ¡Mira qué hice! ¡Ahí voy! ¡Ay, qué lindo te quedó! ¿Está chequeado que se llama el río Villarino? Está chequeadísimo. Sí, sí, sí. Solé. Acá en el menino me rompió el alto y solé. No me acuerdo si lloraste. Sí, solé. ¿Qué está haciendo papi, río? Está lavando. Mira que. ¿Qué son estos chorizos? Quiero hacer ¿esto qué es? Venga, hacer el chorizo. ¿Qué estás haciendo, Facu? Estamos haciendo unos ñoquis acá en el lago Villarino. ¿Me das algo para hacer así? Son las 8 de la noche, pero todavía hay un solazo. Hace mucho frío. Van a salir estos ñoquis con una salsita. Creo que no le quemé el celular. ¿Me rechupete, Río? A ver si le rechupete. No es de rechupete. Porque si no, los bebés me enojan. Tiene que ser de chupetín. Ah, de chupetín. ¿De rechupetín? Sí. ¿Qué hiciste, Río? ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a ponerlo adelante. Lo tengo que hacer más en pie. Esto lo tenemos que sacar.
salimos a hacer una caminata por el bosque. Esto es todo bordeando el lago Villarino. Allá enfrente hay playitas, también se puede ir, hay que ir desde el otro lado del puente. Nosotros una vez cuando viajábamos en bicicleta, acampamos en este lago y acampamos por acá, por este bosque. Antes se podía, ahora está alambrado y no se puede entrar ni acampar, pero antes sí se podía hacer fuego y todo caliente. Y estos días que hubo mucha gente en este camping, todos venían a buscar leña a este bosque porque está lleno de leña. Cemento para hacer fuego, pero nadie hace fuego ahí adentro. Y hay un cartel que dice no tirar basura. Nadie hace fuego dentro de esos cositos. Estamos en el epicentro de la pandemia. Vamos a ver qué está pasando en el epicentro nacional de la pandemia. Miren lo que es esto, el epicentro nacional de la pandemia. Y como se darán cuenta, no estoy hablando de una pandemia de COVID, sino de una pandemia rodantera. Es impresionante todos los motorhomes, los campers, los autos con carpas, las motos, las bicis, casas rodantes, todo tipo de viajeros. Lo importante es viajar. En la Patagonia nos encontramos
con una infección de gente que está viajando, algunos de vacaciones, algunos viajes de meses, otros viajes sin fecha de regreso. Lo importante es viajar, es conocer, es estar en la naturaleza. La verdad que no esperábamos encontrarnos con tantos viajeros. La edad tampoco es un tema. Hay gente de todas las edades. Hay gente viajando con hijos, con niños, con perros. Gente viajando sola. Gente viajando en grupos grandes, en familia. Hay de todo. Nos hemos encontrado de todo. Y sobre todo en esta área de acampe libre, en donde no hay que pagar nada, donde es gratuita, que es el Villarino. Muchos viajeros. Obviamente, gente más organizada, que tiene su camper, gente más improvisada, que arma una carpa y viene en el auto que tiene, pero todo vale, todo lo vale para salir a la ruta, para salir de viaje, para conocer lugares, para motivarse. Así que bienvenido a esta epidemia rodantera. Le pedimos que se sepa comportar, que cuide la naturaleza, porque solo tenemos un planeta Tierra. Pero bienvenidos a esos viajes, bienvenidos a esos sueños. Para adelante, queremos seguir viendo gente que viaja, que es feliz, que conoce lugares, que se le llena el alma de momentos, de recuerdos. ¿De dónde nos estamos yendo? Del lago Villarino. ¿Cuántos días estuvimos acampando? 5. 5 días. ¿Todavía quedan víveres? ¿Agua? Agua tenemos todavía. Bueno, ¿hay algo para decir de la acampada en el Villarino? Estamos en el mirador del lago escondido, hay un montón de gente, explota la Patagonia, hace un poco de frío, de hecho las montañas, los picos están nevados. Ahora estamos yendo desde el lago Villarino al Pichi Traful, son 10 kilómetros nada más. El Pichi Traful es un río que desemboca en el lago Traful, que nos encantaría ir, pero nos dijeron que hay unos puentes que no van a resistir el peso del colectivo. Unos puentes viejos de madera, es un camino de tierra bastante complicado, así que mejor no tentar a la suerte. Así que vamos a ir al río Pichi Traful, que le da inicio a ese lago. Vamos a ver cómo nos va, no conocemos y el día no está muy lindo, pero esperemos que abra un poquito.
al área de acampe del Pichitlapul, camping libre, otro más. Ahí viene Sueños de Ruta. Hay que entrar por acá y allá abajo hasta el río Pichitlapul. Evite incendios, apague bien su fogón y su cigarrillo. Administración de Parques Nacionales. ¿A dónde estamos yendo, Lau? Estamos buscando, viendo acá el terreno. Scouting. Sí, para ver si ven dónde vamos a acampar. Si nos podemos meter con el bus, estamos en el Pichitlapul, pero antes de meternos y después que se nos complique para salir, siempre revisamos si podemos bajar caminando y chusmear, si pasamos por los árboles. Acá parece que pasamos tranquilo. Está en el bosque. Y ahí está el río Pichitlapul, que es el que le da vida al lago Trapul. El niño cantor de Viena. Ahí está el bondi, simpaticón, colorido. Estamos acá en el Pichitlapul. Lau está... ¿Qué amasás? Una especie de chapati, tortillitas. Tortillitas. Hay una allá en el fuego. Ay, mira qué buen fuego. ¿Vos lo armaste el fuego este? En realidad es un fuego que estaba prendido y en vez de apagarlo, que lo estábamos por apagar, mudamos el colectivo acá y lo utilizamos. Ah, mal apagado estaba. Estaba mal apagado. Y la verdad que ya vimos varios fuegos muy mal apagados. ¿Río qué hace? Lava unos autos. Estoy lavando los autos y a boca y los autos. Ah, ¿y cómo se apaga un fuego correctamente? Sí, tirándole agua, moviéndolo y fijándose que no quede nada prendido. Hasta poder meter la mano y que no te queme. Claro. Bueno, vamos a ver acá lo que se ve del... del río Pichitlapul, que está bastante chiquito. Se ve que no está lloviendo mucho. Estos días están feos, están las nubes bajas. Ya hace 4 días más o menos. Clima feíto, pero igual no es que llueve mucho. Una llovinita y termina. Es el río Pichitlapul. Tenemos la primera producción. ¿Las manchas es chocolate? ¿Lo negro? Sí. Acá amanecemos en el Pichitlapul, unas nubes bajas, un día que se debate entre abrir y seguir nublado como hace 4 días.
Mucho papel higiénico tirado por todos lados, la verdad. Mucha gente que va al baño y deja ahí su papel. La verdad que no cuesta nada metérselo en el bolsillo o en una bolsita y llevárselo a otro lado. Porque te corta toda la sensación de estar en la naturaleza. Está bien que es biodegradable el papel, pero lo que no es agradable es encontrarlo. Está tirado por todos lados, sobre todo, imagino, acá en las áreas de camping libre, donde no hay baño y está todo bien ir a la naturaleza. Pero el papelito, guardarlo. Miren esas nubes bajitas que hay. Y si hay unos patitos, sí se ven. Muy chiquitos. Ahí subimos porque no se podía seguir más por la vera del río. Vamos a ver. Este sendero. ¿A dónde nos lleva? Acá es un codito el río Pichitraful. Hacia allá estamos nosotros y vamos para el otro lado a ver qué encontramos por acá. Escuchen qué lindo ruidito. A río. Me encanta río también. Acá estamos parados con río arriba de un árbol en el agua. Mucho árbol caído. ¿Pero por qué camina? Vamos a meternos por acá. Estamos volviendo ya. ¿A dónde? Al bus. ¿Dónde? A encontrarnos con Lau, que no le avisamos que nos íbamos a caminar. ¿Cómo estuvo la caminata arriba? Habremos hecho 1 kilómetro río arriba. Muy lindos lugares. La Patagonia está llena de gente, pero uno se mete a caminar por un senderito y ya no encuentra más nadie. Es muy grande Patagonia para todos. ¡Suban! Thank you.
Ahí está echando a todos los demás, pues, los viajeros. ¿Qué pasa? ¿Y por qué hay que correrse de acá? Hay un decreto. Sí. Lo tenemos acá el decreto, igual. Dale.